Ni te tengo que decir lo que vamos a hacer. Ahora nos metemos en el ritmo. ¿Quiere decir que ya estoy lista para...? ¿No? Bueno, no, no me... Estamos en Zona de Impacto con Daniel Escopeta Vélez. Hoy vamos a hacer una clase de box. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bueno, muy agradecido que se den una vuelta por nuestro gimnasio, ¿no? ¿Qué era lo que me faltaba hacer? Ya probé de todo. ¿Se puede hacer, chicas, así como yo, box? ¿O hay algún requisito previo? No, no. Cualquiera que tenga, no tenga ningún problema de salud, que siempre por ahí se les pregunta... que no tenga ningún problema de salud, se le hace algo que para verificar que estén bien, y sí, cualquiera puede hacer, tenemos desde chicos de 7 años hasta gente de 65 años. Bien, ¿la clase es recreativa, competitiva? ¿Cómo la organizan? La clase es recreativa, aparte tenemos pibes que compiten, bueno, hacen la parte recreativa, después se trabaja con Eduardo Obredor, que tiene que la parte de manoplas, trabajan conmigo lo que es la parte técnica, y bueno, se va armando entre lo competitivo y después lo recreativo también. ¿Cómo empieza la clase? ¿Qué ejercicios son los primeros que das? Lo primero que se da siempre es una entrada en calor, que es con soga, jumping, si no tenemos bicicleta. Y después, bueno, después, una vez que entraba en calor, que son más o menos unos 10, 15 minutos, se empieza a hacer todo lo que se trabaja con circuito, que mayormente ahora en todos los ejercicios que ya se hacen con circuito. ¿15 nada, minutos de soga? Yo te entro en calor en un minuto, no, así no, que no hagamos 15, no, hagamos uno nomás. Sí, más o menos para probar lo que sea, nada más. Bueno, y después acá tenemos distintas formas de bolsa, se llaman, ¿no? Sí, tenemos distintas formas de bolsa, porque algunas se trabaja de cintura, en otro es uppercut, después para trabajar los ganchos están las medias. Uppercut. Uppercut es un gancho, pero va dirigido de la boca al estómago y termina en el mentón. Eso venía a ser un uppercut. Me da un poco de miedo, pero bueno, lo quiero aprender. Y bueno, después tenemos lo que son medias cubiertas, lo que imitas a la parte de un cuerpo para poder trasladarte hacia los costados y poder pegar los golpes laterales, ¿no? Y después de toda esa parte pasan al ring, que tenemos allá atrás, ¿o no? Sí, depende de la clase, porque siempre lo que es recreativo se hace en ejercicio más aeróbico en lo que es la bolsa. Más aeróbico para bajar, para estar siempre en alto rendimiento. Y después lo que trabajan más arriba del ring, por ahí cuando se les enseña alguna parte, alguna técnica, pero no... No siempre lo usan mayormente los que compiten, que sí pueden trabajar, van a trabajar siempre arriba en ring. Bueno, ¿podemos probar un poquito de cada cosa? Así sí, vemos bien de qué se trata una clase de box. No hay problema. Vale, vamos. Después de esta carrera exitosa, Caro González cuelga los guantes para Deporte B. Never what you wanted to be.